field, Men in STEM, the privilege of invisibility. For this, please welcome to the stage, it's a long list, Mar Porras, Global President of the STEM Women Association and Marketing Director at RICO, Eduardo Cañas, COO and HR Executive Director at GFT Spain, Pau Filea, CEO of Captrain, Benjamin Ramirez, Director of Culture, Change, Diversity and People Growth at SEAT and CUPRA, plus Jose Manuel Prieto, Director of Digital Infrastructure at CaixaBank Tech. Thank you. Bueno, qué gusto estar aquí. Vamos a intentar que esta sobremesa sea realmente una sobremesa y que aunque los que hablemos seamos los que estamos aquí, los que estáis en el público, que este año veo más hombres que otros años y esto me hace mucha ilusión, conectéis y conectéis en nuestras conversaciones, porque esto va de esto, de generar reflexiones entre nosotros, que salgáis de aquí con un mensaje en mente, como los que hemos salido esta mañana. Esta mañana hemos oído hablar de confianza. Catherine nos ha dado una lección con los mensajes de confianza, ¿no? El origen de los sesgos, ¿no? Similar a mí, diferente de mí. Hemos visto a un hombre explicando iniciativas de visibilidad del talento femenino. Bueno, esperemos que otros años haya más. Y yo pensaba, ¿y el año que viene, Eva? Queremos iniciativas de hombres que se sensibilicen y que hagan camino hacia las mujeres dentro de las organizaciones. Ya está bien. O sea, yo tengo dos hijas y mi hija mayor una vez me dijo, le pregunté, ¿cuál es el mensaje que recuerdas de tu madre? Y bueno, parecía que me había muerto, ¿no? Pero no era. Digo, si ahora te dijera, ¿qué te he dejado yo en tu mente? Y me dijo, mamá, me has dejado, tienes una hora para llorar. Y le dije, wow. Entonces, digo, ¿y qué quiere decir eso? Y me dijo, pues que llora, tienes una hora, expresa lo que sientes, expresa cómo lo sientes. Llevamos mucho tiempo ya las mujeres expresando lo que sentimos, cómo nos sentimos. Pero ponte las pilas, solo una hora. Y esa hora ya ha pasado. Y ahora, esa hora ha pasado y además ahora no queremos hacer un camino solas, porque solas no vamos a llegar a ningún sitio. Queremos hacer un camino acompañadas. A mí un concepto que Mercé Bray, que seguro que muchos conocéis, siempre habla es la tercera esfera. La primera esfera de los hombres, la segunda de las mujeres, con los criterios, las costumbres, los perfiles de mujer y de hombre. Y ahora decimos, no, pero las mujeres no, tenemos que coger roles de hombre y los hombres retos de su vida pues han empezado a conectar, ¿no? Entonces, como el espacio es para ellos, yo ya no me entretengo más, voy a empezar a presentarlos. Empezaré con mensajes, que es lo que a mí me llena y lo que me llevo de estas sesiones, antes de deciros en qué posición y en qué compañías están. Y entonces voy a empezar por Eduardo. Eduardo, hay un mensaje que a mí me gusta mucho, que es transformar la organización a través de las personas, para tener éxito en los últimos tiempos de incertidumbre. Personas, tiempos de incertidumbre, es una realidad. Pero vamos a hablar de personas, ya no vamos a hablar de género. Eduardo es CEO de GFT España, es ingeniero informático con más de 30 años de experiencia en el sector IT y aunque su experiencia venga de desarrollos de proyectos IT, lleva más de 6 años en los departamentos comparativos como COO y Human Resources, ¿no? Entorno tecnológico en el que se mueve con mujeres muy potentes, y tengo el placer de conocer a algunas de ellas que las estoy viendo en el público, que además el año pasado recogieron un premio de reconocimiento del caso de éxito de GFT y que me las encuentro en montones de iniciativas. Y es un placer tenerte a ti y tener a pues, este público que te enriquece en ese entorno que tú reconoces y eso es súper importante. Absolutamente. Luego tenemos a Pau. A mí me conecta una cosa con Pau y es que viene del sector menos dos. Perdona que lo diga así, pero es así. Si hablamos de diversidad, el sector menos dos es el de transporte, el menos uno es construcción. Y dentro del sector de transporte, pues él está en el transporte ferroviario, ¿no? Que no es tampoco el primero dentro de diversidad. Pero él sí que se ha propuesto cambiarlo y lo ha cambiado y lo está cambiando desde su compañía y ha generado iniciativas que nos va a explicar que hacen que eso
cambie, porque si nos quedamos pensando que no vamos a cambiar el mundo, nunca haríamos nada. Y él ha tomado decisiones que realmente sorprende y que son dignas de compartir para sensibilizarnos a todos, ¿no? Pau Fileia Isafontria es General Manager de Capgemini, ingeniero de caminos y ESADE, PMD y el Vicens Vives de Liderazgo y Compromiso Cívico. Ya vemos un camino hacia temas humanísticos. Creció en un entorno que él nos explicará, en el que las barreras, los esquemas se habían roto, y así es como ha trazado su ruta y está trazando la ruta de su compañía, ¿no?, en este sector. Pau está totalmente comprometido con impulsar y promover, y él lo verbalizará, el talento femenino, y así lo está haciendo en su compañía. O sea que muchísimas gracias, Pau, por estar aquí y explicarnos pues tu historia de vida, ¿no?, que al final es lo que vamos a explicar todos. Luego tenemos a Benja. Benja también viene del sector de movilidad, en este caso, ¿vale? Y en el caso de Benja, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es crear entorno inclusivo que permita a las personas auténticamente libres y libremente auténticas, ¿no? Personas, libertad y conciencia, ¿no? Benja es Head of Culture, Change, Diversity and People Growth de SEAT y Cupra, ¿vale? Tiene un perfil, bueno, tiene formación como psicólogo, con formación en diversidad, neurociencia y comunicación. Es un líder comprometido y así nos lo expresará, y por eso está aquí precisamente, con el talento diverso en la organización, diverso en todos los sentidos, y valora la diversidad como una fuente de inspiración y crecimiento, ¿no? Y es muy importante esa sensibilidad y cómo transmitimos esa sensibilidad a los demás y cómo la llevamos a cabo en las empresas. Porque cuando todos nos reunimos a hablar, todos somos muy sensibles, todos somos muy auténticos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie, ¿no? Porque en las empresas, en nuestro día a día, en nuestras familias, pero también en las empresas, el gobierno, son las palancas, los agentes del cambio que nos van a hacer que consigamos la sociedad que queremos, ¿no? Y también tenemos a José Manuel Prieto. José Manuel Prieto, yo de él destaco su inconformismo, que es lo que destaca él también, frente a lo ya consolidado y su impulso frente a retos complejos, ¿no? Y bueno, pues tenemos planteado aquí un reto complejo, o sea que él es ingeniero informático con más de 30 años en el sector IT. Los ingenieros informáticos, los recorridos, los dos, tenéis más de 30 años de consolidada experiencia en el sector IT, y una carrera desarrollada principalmente en el grupo CaixaBank Tech, que es donde la has desarrollado realmente toda tu carrera. Participante activo en múltiples transformaciones tecnológicas del sector bancario, pero destaca las primeras soluciones de home banking en España. Entiende la diversidad con un valor que permite integrar múltiples perspectivas individuales. Y eso es lo que vamos a trasladaros aquí. Entonces, hechas las presentaciones, ahora son ellos los que os van a trasladar cuál es ese mensaje, ¿no? Y lo primero que quería preguntaros es, ¿por qué estáis aquí, ¿no? Porque al final aquí no se sienta cualquier hombre del sector tecnológico. Aquí estáis porque sois personas que en vuestra acción diaria, en cualquier entorno en el que estáis, demostráis la sensibilidad hacia la diversidad. Pero eso tiene un camino, porque ninguno nacemos aprendidos y nuestros entornos nos condicionan, ¿no? Entonces, me gustaría que fuerais explicando un poco cómo, por qué y con quién habéis llegado hasta este punto para estar hoy aquí en este espacio. ¿Empiezo yo? Empiezas tú, Eduardo. Pues mi recorrido, yo vengo muy bien aprendido en la no diversidad de casa, ¿vale? O sea, yo vengo de un hogar tradicional, colegio segregado, servicio militar obligatorio. En 20 y pico de años entregando proyectos tecnológicos de mucho viaje, entorno bancario, mayoritariamente con hombres. Pero hubo, yo diría, dos momentos de cambio, ¿no? Uno, obviamente, juntándome con mi mujer, que es una de las que me ha enseñado. Pero, como tú has dicho antes, hace 5 años me moví de la entrega de proyectos a los servicios corporativos. Y ahí pues fue un shock y un aprendizaje en estos 5 años, tanto aprendizaje personal, aún recuerdo mi primer curso con las tarjetitas de los sesgos inconscientes, que estaba súper chulo, pero bueno, trabajar en un entorno en el que ya no éramos prácticamente todo hombres, sino que más de la mitad o incluso más eran mujeres en mi entorno,
Y también como recursos humanos, el entender, en GFT somos una familia de 2.200 personas, ¿no? Entonces, el recibir todos los feedbacks, la empatía, el entender las KPIs organizativas, ha sido una transformación que, como dices, he tenido la suerte de tener un equipo con mucha energía y muy creyente en los mundos de, que nos ha permitido, como decías, transformar la organización en los últimos 5 años. Estamos contentos. Queda mucho para hacer. Fenomenal. Pau. Pues yo, de los orígenes pues tradicionales, como la mayoría, masculinizados, yo y mi hermano, yo 2 hijos y 2 sobrinos, todo hombres, mi madre y mi abuela, tradicional, pero ya con cosas de distintas. Tradicional, pues yo remarcaría 2 cosas muy distintas. Mi abuela, viuda con 20 y pocos años, y con 3 hijos, y tiene que tirar para adelante una empresa de caramelos, con lo cual dulce por caramelos, pero dura de tirar para adelante, pero lo tira para adelante, y eso siempre me ha acompañado a lo largo de la vida. Y mi padre era cura, y rompe con eso por amor y hace una ruptura, ¿no? También. Con lo cual, pues digamos que eso me ha acompañado. Después ya entro en la etapa de formación que estábamos hablando, entro ya en el mundo de la empresa y me voy formando. Paso por ESADE, ya hago liderazgo y compromiso cívico, ya voy quitando las anteojeras de caballo, de olor hormigón y todo, ya voy abriendo miras, ya voy acercándome más a las personas. Y después la compañía Caprin la compra en el 2013, entre el 2013 y el 2018, el grupo ferroviario francés, SNCF. Allí me vuelven a abrir más el campo, comparativa ya internacional, más visión de todas partes. Y es allí cuando ya me invitan, oye, ¿querrías dirigir la empresa en los próximos años? Y me ofrecen hacer un coaching. Ese coaching de empresa sí que ya pone el foco en las personas, mucho más que lo que yo había vivido hasta antes, ¿no? Me dicen, oye, las personas. Y después me enseñan un liderazgo transformador, claramente. Uh-huh. Vivo esa situación, veo que quiero y ya puedo, ¿no? Quiero y puedo, y eso lo apuntala mi mujer, que en esos momentos también está viviendo en 2 empresas que ha pasado a lo largo de 2 años, donde las acciones en pro de la diversidad de género son claramente, yo las veo en casa como las va comentando, y digo, ostras, nuestra empresa y el sector, de eso es que ni habla. El sector, como has dicho tú, el Instituto Nacional de Estadística ordena en 20 sectores, y de los 20 sectores la proporción 1 a 10 de empleados, mujeres, hombres, es la construcción, pero la de la construcción es 1 a 6, 1 a 7. Pero es que si miramos en el ámbito ferroviario y, por ejemplo, un indicador como puede ser las conductoras, las maquinistas, la proporción es 1 a 20. Entonces, yo cuando oigo los 25-30% de aquí, digo, ostras, ojalá, ¿no? Pero veo claramente que aquí hay que hacer un cambio. El reto es más grande. El reto es muy grande y desde donde partes es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y nos ponemos manos a la obra. Y llegó a este momento, hace ya unos años nos ponemos manos a la obra, después ya contaré alguna de las acciones que hacemos, pero aquí estamos. Sí, y sí. Esta forma parte más de una de las acciones. Fenomenal, fenomenal. Seguimos. Pues, Mar, yo creo que desde siempre he vivido la diversidad en primera persona. O sea, soy medio alemán, medio español, y mi madre es alemana, mi padre es español, por lo tanto, en Alemania siempre era el español, y en España aquí siempre era el alemán, y sigo siendo el alemán. Entonces, esto es muy divertido, pero luego, si has vivido toda la vida en Alemania, y luego llegas a reuniones y dicen, usted, señor Ramírez, habla muy bien alemán, y entonces llega un punto que dices, madre mía, me he visto siempre aquí, he crecido aquí, y me siguen diciendo esto. Pero aparte de eso, creo que yo siempre, también me ha gustado rodearme de personas muy distintas, porque, como has dicho antes, el tema de la diversidad realmente es lo que me inspira, o sea, rodearme de personas diferentes a mí mismo es lo que más me aporta, lo que más siempre me ha contribuido. Y recuerdo cuando estaba estudiando máster, aquí en Barcelona, pues la mujer que me alquilaba la habitación, luego, después de haber conocido varios amigos y amigas mías, pues siempre me ha dicho, pues nunca he conocido a nadie con un grupo de amigos y de amigas
totalmente, absolutamente distintos unos de otros y de ti mismo también. Y, pero eso es lo que realmente siempre me ha gustado y siempre me he sentido también un poco impulsado a salirme de lo que es la norma, de lo que es, de lo que son los patrones normales, ya sea la forma de vestir y muchas otras cosas, y, porque es donde yo me encuentro cómodo, pero también es interesante porque a veces también si te sales de la norma, pues muchas veces te sientes observado, a veces criticado, analizado, y esta experiencia al final también es, a ver, tienes que superar, afrontar esta cierta, este sentimiento, esta vergüenza de ser observado, pero también luego te ayuda, creo mucho, a aprender, comprender cómo se pueden sentir otras personas que no forman parte del grupo dominante. Eso es un factor clave en el momento de conectar con la diversidad, ¿no? El decir, y yo os lo digo a vosotros, ¿no? Yo sé cómo me siento como mujer, cómo me he sentido durante estos años todas nosotras, pero es que queremos saber cómo sentís vosotros, ¿no? Porque al final, si no conectas con la otra persona, nunca puedes valorar lo mismo que la otra persona. Sí, esa mi situación ahí, por ejemplo, muchas veces fue distinta, porque como cuando, por ejemplo, empecé a trabajar en universidad por primera vez en Alemania, en el grupo Volkswagen, pues era el único hombre en el departamento. Antes estuve trabajando en desarrollo personal y también era el único hombre. Entonces yo he vivido, creo, un poco lo que muchas mujeres experimentan de forma distinta. Jorge Manuel. En mi caso, mi visión de la diversidad viene de un poco de mi experiencia vital, ¿no? Yo me crié en un pueblo, en las afueras de Barcelona, en un barrio, en el que pues, convivíamos gentes de múltiples orígenes, ¿no? Pues inmigrantes, gente de la tierra, empresarios, trabajadores, agricultores. Y era un barrio muy cohesionado en el que había una vida muy en la que todos nos relacionábamos, ¿no? Independientemente de nuestro contexto cultural, nuestro contexto económico, y mamé mucho de ese origen, ¿no? Luego más tarde como adolescente, ¿no? En esa búsqueda que tenemos los adolescentes, ¿no? De nuestro espacio, de nuestra identidad, ¿no? Yo nunca tuve un grupo cerrado de amigos, siempre iba cambiando de ambiente, iba probando cosas nuevas. Estamos hablando de los 80, los 90, ¿no? Tribus urbanas y estas cosas, ¿no? Yo siempre explico como broma que soy capaz de explicar cómo va a ser de ser rockabilly a ser gótico en tres pasos, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese proceso, ¿no? Que viví en mi juventud, en mi niñez y en mi juventud, me dio una visión de romper con los estereotipos, ¿no? De intentar ver más allá de lo preestablecido, de lo que predefinimos, ¿no? De los estereotipos, ese mecanismo cómodo, ¿no? De colocar a la gente, ¿no? Yo conozco a alguien por lo que creo, por lo que me ha llegado, por la sensación, lo coloco aquí, no en esta caja, pero claro, en ese proceso que es muy cómodo, te acabas perdiendo esos matices, ¿no? Y la importancia de llegar al detalle, ¿no? De las personas, conocer el valor diferencial de cada persona, ¿no? Cada persona, todo el mundo es diferente, todo el mundo aporta una cosa diferente, algunas buenas, otras malas, ¿no? Porque el mundo es como es, ¿no? Pero llegar a ese punto, yo creo que es una cosa que aprendí en ese proceso, ¿no? Y al final, toda esa vivencia personal, uno se lo lleva a su vida profesional, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo de que al final, cómo somos como personas, es lo que acabamos reflejando en nuestro trabajo y en nuestro día a día, ¿no? Pero vosotros, ¿habéis notado algún momento de cambio? Es decir, porque yo soy la primera que no me veo ni como mujer ni veo mi entorno ahora como lo veía hace 20 años o hace 30 años. No sé, igual no es así, ¿eh? Pero porque aquí hay dos tipos de compromiso, ¿no? Hay un compromiso social, hay un compromiso empresarial, al final estás en una empresa que tiene unas políticas y las sigues, y hay un compromiso individual, ¿no? Que estoy aparte de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo hace 12 años dije, oye, quiero un mundo mejor para mis hijas, la segunda nació pues hace 15 años, y para mí, yo ya iba por ese camino, pero esa fue una palanca de cambio bestial. Luego ha habido otras y aceleradores, ¿no? ¿Vosotros habéis notado en vuestro recorrido de vida algún momento en el que habéis dicho, oye, este ha sido el momento en el que yo he visto o he visto el valor de la diversidad o realmente es que para mí todo era diverso, he visto lo que penaliza la no diversidad, ¿no? Porque puedes encontrártelo en los dos sentidos, ¿no? A ver, nosotros cuando nos compra el grupo ahí nos hace una gran apertura, el grupo Essence, nos hace una gran apertura de mente. Yo cuando me pongo a ver la compañía, yo no lo hago por buenismo. O sea, yo seré buena persona, tal, seré diverso, de tal, pero no lo hago por buenismo, lo hago pensando en la empresa, en el bien de la empresa, ¿no?
Y me doy cuenta de que somos una empresa de servicios, porque tenemos que estar al servicio de la sociedad, y la sociedad no es como nos encontramos nosotros en las proporciones que os contaba antes, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos y veo, ostras, nos tenemos que ajustar a cómo es la sociedad, y veo que a la que vamos mejorando esto, pues la compañía, la gente es más fiel a la compañía, tenemos menos rotación, tenemos menos gastos en rotación, la gente se siente más integrada. Nosotros hacemos una encuesta cada 2 años que se llama el Great Place to Work, uh-huh. y curiosamente la última encuesta que hemos hecho este año, la opinión de la compañía ha sido mucho mejor, bueno, bastante mejor puntuado por las mujeres que por los hombres, uh-huh. curiosamente, ha sido el primer año que ha pasado. Uh-huh. Y dices, ostras, ¿es pura coincidencia? Bueno, no, pues quizás es porque estamos haciendo acciones y al final, y eso desencadena todo en una mejora del resultado, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que también perseguimos, uh-huh. no es solo buenismo, ni mucho menos. Ya, ya. Nos lo creemos, que creo que es lo importante, ¿no? Exacto. Eduardo, tú... Mira, yo es que ayer me había preparado unas notas sobre este, pero un tema que he aprendido esta mañana, he visto el panel que ha habido de las chicas de STEM, que ha sido muy, muy interesante. O sea, evidentemente, que nosotros como compañía de servicios, evidentemente que le vemos el valor y lo hemos aprendido. La lucha por el talento femenino, o sea, nos ayuda mucho. Lo que yo sí quería comentar, cada empresa y cada persona estamos en un diferente momento, ¿no? Yo quería transmitir que... las iniciativas que hemos llevado en los últimos 2 años, que han sido todas las compañías, estamos haciendo muy parecidas. El Great Place to Work, estamos haciendo temas de diversidad. El tema de Technovation Girls, por ejemplo, a nivel social, nosotros hemos llegado a las finales de varias provincias este año. Pero un tema que sí que yo quería transmitir es, y esto es un tema que comentamos con Pilar a principio de año, es que llevamos 2 años haciendo muchísimo awareness, que es muy importante y es muy necesario y nos está ayudando. Pero sí que, y ligado con la conversación de esta mañana, yo creo que estamos en el momento de dar un pasito adelante, de saltar un poquito de... Y, por ejemplo, cuando hablamos esta mañana del tema de cuotas, que parece que es una palabra que genera como cierto rechazo, yo creo que estamos en un momento, si le queremos llamar guardarrailes, o simplemente queremos guardarrailes porque tenemos unos objetivos, y atacar en concreto los temas hard de representatividad, de atacar los procesos de captación, los procesos de promoción, los procesos de revisión salarial, yo creo que tenemos que estar ya en el momento de dar ese pasito adelante en las compañías. ¿Y estamos? Repito, cada compañía está en un momento uh-huh. diferente. Nosotros, yo, y repito que con Pilar y con él lo hemos hablado mucho, llevamos 2 años que nos hemos cansado de hacer tantísimas iniciativas uh-huh. de awareness que siguen siendo necesarias, pero yo creo que sí que estamos ya en un momento de empezar a poner y a ligar ya objetivos y poner esos objetivos en los bonos de los directivos y a acercarlos con los departamentos de diversidad a los comités ejecutivos. Uh-huh. Porque es que si no vamos a ir muy lentos. Ya. Sí, sí. Porque, Benja, tú hablas mucho del entorno de diversidad, tú lo vives desde en tu crecimiento, ¿no? Ya dices mis orígenes, ¿no? Yo tengo la parte alemán, la parte español, me encanta el entorno diverso. Pero, ¿tú crees que en tu entorno, qué mensajes cuando se habla de diversidad en tu entorno de empresa? Uh-huh. ¿Realmente la diversidad, la gente es consciente de la aportación de valor de la diversidad? ¿Cómo lo vives tú desde esta perspectiva de empresa? Yo creo que es cada vez más consciente. O sea, y cada vez creo que más también. Yo, por ejemplo, tengo muy claro trabajar en temas de diversidad. Para mí tiene un propósito muy claro que me llena completamente, porque el propósito aquí es mejorar de forma directa la vida de muchas personas. Yo creo que hay que resaltar este enfoque también cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de inclusión, la finalidad de todo esto. La finalidad de todo esto es... mejoras la vida de las personas y a través de esto también obviamente mejoras los beneficios, los resultados de la empresa, pero creo que el objetivo genuino de temas de diversidad es mejorar la vida de las personas. Y si, por ejemplo, en SEAT aprobamos un protocolo contra el acoso por razón de sexo, por la orientación sexoafectiva o el protocolo contra la violencia machista, y aplicamos estos protocolos investigando ciertos casos, pues entonces de forma directa mejoramos la seguridad de las mujeres y de otras personas. Si invitamos a mujeres que han vivido situaciones de agresión o de acoso a nuestra empresa, que es lo que hacemos, para expliquen sus vivencias y ver cómo esas vivencias luego impactan emocionalmente en las personas que lo escuchan, pues a través de esto, pues
mejoramos la concienciación, la sensibilización de todos y todas. Uh-huh. Y con otras cosas que hacemos también, o sea, si nosotros, por ejemplo, en SEAT nos ponemos el objetivo, como hemos puesto, de seguir mejorando el porcentaje de mujeres en puestos directivos, del 27% actual, que ya es uno de los más altos en la industria de automóvil, podríamos decir, vale, pues perfecto, contentos. No, lo queremos incrementar en los próximos años a un 30%. Y esto, por ejemplo, también mejora la situación de todas las personas, de todas las mujeres que ahora mismo están estudiando algo de STEM o en los institutos o en las, en las universidades. Y luego también otra cosa que hacemos, por ejemplo, que venir con nuestras mujeres STEM de SEAT y de CUPRA, van a diferentes colegios, institutos, para dar charlas y despertar estas vocaciones en las niñas y, por otro lado, también normalizar ese talento femenino ante los niños. Y otra vez con esto, otra vez mejoramos la vida de las personas aquí, de todas las mujeres que vienen, pero también de la sociedad en general, porque también aquí también normalizamos este tema ante los niños que al final acaban siendo los hombres del futuro, ¿no? Sí, lo que pasa es que en las empresas podemos hacer muchas cosas. Y lo bueno de las empresas es que cuando estamos impactando al equipo de la empresa, estamos impactando a padres, a tíos, a abuelos, a amigos que quieren impactar. Pero no sé si en CaixaBank Tech, José Manuel, establecéis conversaciones, ¿salen estos temas en las conversaciones? ¿Se provocan conversaciones de este tipo? Porque yo sé que hacéis muchas iniciativas, pero hay veces que nos centramos, y Eduardo lo decía, ¿no? Vamos a las niñas, el Technovation Girls, damos charlas en los colegios, plan de igualdad, por supuesto, pero ¿cómo generamos que fluya ese mensaje de diversidad en el entorno? Pero que fluya de forma natural, no que sea impuesto ni por la empresa ni por la parte legal externa a la empresa. Bueno, yo creo que también el debate está, si es una cosa que está muy presente en la compañía, ¿no? Y no sé si provocarlo es natural o no es natural, pero yo creo que se tiene que provocar, ¿no? Y en empresas, por ejemplo, como CaixaBank Tech, ¿no? Que la diversidad es uno de los valores que está muy implicado en su ADN, ¿no? Pues, hay un equipo de recursos humanos que tiene muy en cuenta esos valores en el recruiting, ¿no? Cuando seleccionamos equipos para incorporarlos a la compañía, pero sobre todo hay muchas acciones de recordar, ¿no? y de más que concienciación, de que tengamos todos presentes la necesidad de no caer en ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque al final, si no eres consciente de que existe un riesgo, seguro que puedes caer, ¿no? Yo creo que es muy sano de que haya alguien que periódicamente te vaya recordando, ¿no? Te vaya haciendo un poco el reminder de que no puedes caer en estos temas, ¿no? Y a partir de ahí poder actuar, ¿no? Yo, ligándolo con las intervenciones que he visto antes, creo que era Ana de Zurich, en otras palabras, ella daba genuinamente la discriminación positiva. Yo creo que hay que forzarla, ¿eh? Me gustaría pensar que ya que se está, todo funciona y todo va. Yo creo que hay que forzarla. Y cuando ahora sale la ISO 1000, la ISO 53800, ¿no? Y eso es una, hombre, es como la 9001, 14001, te impone, pues irá muy bien. Irá muy bien. Que me gustaría que no hiciese falta, pues, como la calidad, como la prevención de riesgos laborales, que teóricamente no tenía por qué hacer falta, pero ayudó mucho. Y las administraciones ya empiezan a licitar y ya empiezan a decir, pon la ISO 9001, obligatoria la 9001, la 14001, pues que también pondrán la 53800 y todos nos iremos alineando. Y después ya saldrá solo. Son herramientas, una herramienta más, no una única, pero es una herramienta más. Yo insisto, ¿eh? O sea, las conversaciones están y hay muchísimo awareness, pero yo creo que la herramienta que decíamos esta mañana de los guardarrailes es necesaria. Porque además es que se nota, sobre todo en las empresas grandes, tienes los procesos, los tienes pinchados y los tienes controlados. A la que sale una iniciativa nueva, y nos pasó hace poco, se te escapan las cosas. Y la representatividad es muy importante. Hicimos un curso de un... Y al final, a la que no, es una cosa espontánea que es nueva y te vuelve a salir el tema de que la representatividad no está correcta. Entonces, la única manera, más allá de todo el agua, que repito que somos una empresa que lo hacemos muchísimo, pero yo firmemente creo que tenemos que poner objetivos y guardar raíles.
Yo aquí también creo, o sea, el enfoque muchas veces aún es cambiar muchas veces a las mujeres. Entonces se habla mucho del síndrome de la impostora, de programas específicos endogámicos, solo para mujeres, para promocionar, etc. Y yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque y decir, no hay que ajustar a las personas para que encajen más en un entorno, sino que hay que cambiar el entorno, hay que cambiar el sistema. Uh-huh. Y para que cambie el sistema, también algunas cosas hay que forzar. Yo soy muy fan, no lo era siempre, ahora sí, de las cuotas, por ejemplo, no para que existan siempre, sino para que en algún momento haya una masa crítica que luego, a partir de la cual, luego más surge de forma orgánica, de forma más natural, muchas más mujeres. Pero al principio, muchas veces, sobre todo en empresas muy grandes, las cuotas o los objetivos de género ayudan. Y por lo tanto, nosotros, por ejemplo, tenemos objetivos establecidos para los años venideros y también están vinculados con el bonus de todo el management. Esto muchas veces ya sabemos cuando se nos va al bolsillo, pero entonces todo el mundo ya está algo más motivado y lo pone más en el foco como otros objetivos que tenemos. Este objetivo es igual de importante para el final, para el pago del bonus. Y luego creo que hay que mirar otras cosas como, por ejemplo, procesos decisivos que pueden ser entrevistas de desempeño, que pueden ser las diferentes fases de reclutamiento. Y nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis y analizamos todos estos resultados, tanto de desempeño, las diferentes entrevistas que hacemos, o también las diferentes fases, los analizamos segmentado por género. ¿Por qué? Para ver si hay procesos sesgados y si los hay, entonces es la manera de detectarlos y tomar medidas. Yo creo que esto, por ejemplo, es muy importante de tener esta visión sistémica y no de intentar mejorar personas que no hay que mejorarlas. A los hombres, antes de promocionarnos, nos enviamos a un mentoring de hombres. Y bueno, igual podríamos hacerlo, pero no lo solemos hacer. No necesitan un curso extra para promocionar. Y nuestras mujeres tampoco. Y si hay un problema, es el entorno donde, por alguna razón, esas mujeres no pueden promocionar de forma orgánica como sí que pueden hacerlo los hombres. Entonces, yo creo que estas cosas sí que hay que forzarlas, pero también hay que tener cuidado y decir, porque no queremos que los hombres blancos heterosexuales, que al final son la mayoría de la empresa, al menos en las empresas masculinizadas, como igual son algunas de nuestras industrias, se ponen en contra. Los queremos como aliados, o al menos no queremos al final que se oponen. Y esto solo es posible si también los tenemos, o sea, en cuenta desde un principio. O sea, no hay que olvidarse de la gran mayoría de la empresa, que ahora mismo no son las mujeres. Esto no podría pasar porque estamos hablando de diversidad de género y no hablamos de general de diversidad. Es decir, al final la diversidad es lo que acaba enriqueciendo la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué separamos diversidad de género de otro tipo de diversidades? Yo creo que a veces también hablamos solo de diversidad de género cuando podemos hablar de diversidad en general, ¿no? Y el hecho de focalizar en las mujeres, a lo mejor estamos creando, no lo voy a decir un estigma, ¿eh? pero un sesgo, ¿no? Que cambia el objetivo final de lo que se pretende con todo este tipo de iniciativas. Sí, sí. La verdad es que me os estaba oyendo hablar y pensaba, es curioso porque estoy oyendo hablar de cuota en un panel de hombres y no es lo habitual. Y eso, pues la verdad es que a nadie nos gusta ir por un camino muy marcado, pero que hay veces que son palancas que generan, ¿no? Que hacen que abran otras puertas que hasta ahora no se habían normalizado, ¿no? A mí me gustaría saber si hay alguna iniciativa, algo que hayáis oído, que hayáis vivido, que lo hayáis trabajado, que digáis, oye, yo, por ejemplo, esta mañana oía, me parece que era de Danone, ¿no?, que había una iniciativa en su empresa que estaba dirigida a los hombres, ¿no?, que había pues listas de espera para que los hombres hicieran formaciones en temas de sensibilidad, ¿no? Yo no lo, sinceramente, echo de menos este tipo de iniciativas. No sé si vosotros las visualizáis, las habéis visto, las veis necesarias, porque
todas las iniciativas las hablamos en entorno de mujer, en mensaje de mujer, pero iniciativas para que haya hombres que conecten con, como esta mesa, con lo que nosotros queremos en este mundo, en un mundo lleno de oportunidades para todos. ¿Habéis conocido alguna? ¿Os imagináis alguna? ¿Hay alguna palanca que tocaríais? O sea, nosotros no solemos trabajar en acciones más transversales para integrar la diversidad y no intentar separarla. Pero yo diría, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien es conectar emocionalmente con otras personas. Entonces, por eso, antes, lo que hemos hecho este año y vamos a seguir haciendo es invitar, por ejemplo, personas que han sufrido ciertas situaciones de acoso, agresión, exclusión social. No siempre tiene que ser acoso, ¿no? Pueden ser diferentes microagresiones. Hemos invitado a personas de diferentes colectivos, mujeres que han sufrido acoso, personas del colectivo LGBT también que de alguna manera han sufrido algún tipo de exclusión y han contado sus vivencias en un círculo donde también había bastante hombre. Y esto al final ha ayudado mucho a conectar, porque cuando una persona te lo cuenta no es lo mismo de saber hay que es mujeres en el mundo que han sufrido violencia de género. Si hay una persona delante de ti que lo está verbalizando. Exacto, lo está verbalizando, tú conectas con esta persona. Y yo creo que hay que provocar más estos encuentros, que normalmente no se dan, porque la tendencia natural es juntarte con las personas que son iguales que tú. Entonces hay que, creo que, provocar algunos encuentros donde sí que hay más diversidad, porque es donde más surge que las personas se acercan, se entienden y haya comprensión, entendimiento de cara a futuro. Y si yo os preguntara qué os aporta trabajar en un entorno diverso. O sea, yo, por ejemplo, pensando así en el corto plazo, o sea, nosotros cuando estamos en nuestro entorno sigue siendo, tenemos un 26% de mujeres. En los programas de implantación de cambios organizativos, por poner un ejemplo, yo lo he visto que cuando son solamente hombres, se hacen productos técnicamente muy correctos que no son los que se necesitan. O son productos técnicamente muy correctos en los que el rollout, la implementación en una compañía grande no se hace bien. En el momento que hay entornos diversos, y en este caso hablo de mujeres, los productos son mucho más empáticos y la implementación se recibe mucho mejor. No sé si me estoy explicando. Pero sobre todo a la hora de porque a veces le perdemos los técnicos, nos gusta hacer los productos técnicamente muy correctos, pero el cómo todo eso luego se distribuye a la organización en entornos diversos siempre funcionan y llegan mucho mejor al usuario final que no en entornos no diversos. Por poner un ejemplo concreto de hace poco. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, el hecho de contar con personas diversas dentro de la compañía te permite pues formar equipos muy orientados a necesidades concretas, ¿no? Frente a una necesidad, no tienes equipos estándares, sino equipos diversos en los que cada uno va aportando un valor diferencial, ¿no? Que cada persona, ¿no? Contribuye un más a más, un diferencial respecto a los demás, ¿no? Y al final el resultado es mucho mejor, porque al final incluyes diferentes puntos de vista y diferentes visiones sobre el mismo resultado. Una visión más completa, a todos los niveles. Para mí también es más divertido trabajar en un entorno diverso. O sea, estoy totalmente de acuerdo que los productos, etcétera, están pensados de diferentes perspectivas, que la diversidad de perspectivas también te ofrece a ti otros puntos de vista que tú no tienes. Todo esto me parece súper correcto y estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo, sinceramente, también la gente tiene más ganas de trabajar en entornos diversos, donde otras personas que les reten, que no siempre, tú también, o sea, tengo un equipo bastante diverso, creo, entonces, claro, igual no siempre cambio de opinión, pero me gusta que haya otras opiniones, etcétera. Y yo muchas veces digo, es como, a mí me gusta mucho la música electrónica, soy gran fan de diferentes festivales aquí en Barcelona, y lo que más divertido me parece en estos sitios es que haya gente de todo tipo pasándoselo bien, etcétera. Y yo creo que esto, hay que ir ahí y resaltar esto también, porque también al final es donde también personas conectan. Retienes más talento porque conectas con más personas. Sí. Pau. Mira, nosotros estamos en el proceso, ¿eh? Pero cuando empezamos a tomar decisiones, vimos que nos faltaba conocimiento.
Yo recuerdo que yo ya lo llevaba en la cabeza, hablé con Ginés, con el director de Recursos Humanos, le dije, oye, tenemos que hacer algo, oye, estamos haciendo acciones, pusimos una lista. Y vimos, estos son acciones inconexas. Entonces dijimos, no sabemos más, llámale por tradición, masculinización, por ingenieros, no sabíamos más. Y como en otra disciplina te ayudas de gente, pues dijimos, vamos a contratar una consultoría para que nos ayudes. Recuerdo la primera reunión que vino Laura y nos dice, muy bien, hacéis, y le decimos, sí, pero no tenemos... ¿Os habéis sentado con las mujeres? La primera en la frente. Pues claro, mal empezamos. Entonces hicimos un grupo de trabajo, cosas que parecen obvias, pero hicimos un grupo de trabajo y evidentemente que salió un plan. Lo que eran acciones dispersas, no, venga, el Día de la Mujer, todas invitadas al teatro, qué bien, el Día de no sé qué, no había un plan, había acciones, que ya es algo, pero no había un plan. Bueno, ha salido un plan de verdad, más allá del plan de igualdad, obligatorio, no, una cosa de acciones concretas, reales, que buscan un fin, que es a corto plazo, que nos ayudó a identificar que el problema no era, mira, es que maquinistas, claro, solo un 6% y es que solo se examinan un 6%, pues claro que hay un 6% y nosotros un 8%, pero es nada, ¿no? Pues hay que ir a las FPs, hay que ir a las UPCs, hay que formarnos, yo estoy aquí dentro de este proceso de formación, hay que entrar en asociaciones de compartir talento, como estoy yo en EGECON, o como están mis compañeros, formación específica en términos de género, donde están hombres y mujeres. Hicimos unos embajadores y embajadoras, hombres y mujeres, con esa formación. Se nos abrió una forma de hacer las cosas que antes era... Ya nos creíamos que lo hacíamos muy bien, pero es que cambió completamente. Me ha encantado que digas que estás aquí y estás aprendiendo. Sí, y esto bien, para mucho. Nosotros es un honor, ¿verdad? El que este entorno, que es un entorno de crecimiento, de reflexión, de sensibilización, sea un entorno de crecimiento. Y ya estamos acabando con lo que... Sí, un ejemplo. Yo ya solo de aprender, del otro día de conversar, de que hablábamos de cómo iría la conferencia, hiciste una pregunta que nos dijo, oye, vosotros tenéis en los KPIs, en los cuadros de mando, algo de la... Estos señores que tienen empresas de dimensión más madura y más grande... Todo, sí. Y yo me quedé cuadrado. Ya está implantado. Ya está implantado. Fenomenal. Pues lo único que me gustaría es, antes de acabar, es que cada uno dierais un mensaje de qué es lo que os gustaría que se llevara la audiencia de lo que habéis dicho o de lo que creéis que tiene que ser ese cambio. ¿No? La militancia que decíamos, ¿no, Eduardo? Pues yo es eso, o sea, yo un poco lo que en donde está mi cabeza es eso, a nivel organizativo estamos para dar un paso adelante y ya seguir haciendo la awareness, pero movernos a temas que afecten a la representatividad en números y uh-huh. más rápido. Y un poco a los hombres en general, ya en temas más mundanos, lo que diría es, está bien que haya aquí hombres, y en las charlas del año pasado decía que vengan más, pero también yo creo que los hombres que estamos en este... Porque hemos tenido la suerte de tener esta formación en estas compañías, el pasar de ser espectadores convencidos a activos agentes del cambio. No solo en las compañías, no solo lo que hacemos, sino en esos grupos de WhatsApp de amigos, en esas comidas de amigos, en esos grupos de ciclistas de amigos, no solo el decir yo he estado aquí, sino el dar un paso adelante y ser un poquito más militante. Conciencia activa. Y ya que hemos tenido la suerte, a lo mejor en otros grupos no han estado en compañías donde ya les han formado, pues yo creo que es una cosa, porque al final es ir haciendo una guerra de guerrillas por todos los sitios. Si no, vamos a ir muy lentos. Me gusta. Pau, mensaje. Venga. que los hombres que estén comprometidos, invito a los hombres a que eso, que estén comprometidos, que sean proactivos, y quieran formar parte de la solución. Y me gustaría también, parafraseando a un poeta que me gusta, que es Miquel Martí i Pol, en un poema que se titula Ara mateix, que dice, todo está por hacer y todo es posible. Genial. Pues yo creo que la necesidad urgente de involucrar a cada vez más hombres, sobre todo hombres heterosexuales blancos, que normalmente suelen decir que esto es un tema ajeno,
Y para que esto ya no sea así, hay que involucrarlos, hay que preguntarlos también para que sepamos también su punto de vista de cómo podemos llegar a este colectivo. Y creo que unas ideas para hacerlo, creo que es evitar hacer programas endogámicos específicos para un solo colectivo, por un lado, y también quitar estos sesgos que podemos tener sobre ciertos puestos. A mí me han preguntado muchas veces, pero un director de diversidad no tiene que ser mujer, entonces siempre he dicho, yo prefiero que que tenemos un CEO mujer y que haya más hombres en mi puesto. Uh-huh. Así que yo creo que hay que ir por ahí. Un referente. Bueno, en mi caso, muy fan del planteamiento de Eduardo, empezando por ahí. Para mí, yo creo que sería un mensaje para las personas que no se consideran diversas, ¿no? que no se incluyen, ¿no? Para mí sería la importancia de que reflexionemos, ¿no? De reflexionar sobre el valor añadido que pueden aportar las personas más allá de los estereotipos, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de los terceros, sino también de nosotros mismos, ¿no? Que a veces tenemos pues, una cualidad, ¿no? Que alguien puede considerar en un momento determinado, el entorno, ¿eh? Puede considerarlo como una debilidad, pero no hay debilidades, ¿eh? En determinados escenarios, cualquier debilidad se puede convertir en una fortaleza, ¿no? Para una determinada situación, un determinado problema, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es importante que este tipo de personas, ¿no? Que no se consideran diversos, y seguramente lo son, ¿vale? Es que sean conscientes, ¿no? y se conozcan a los demás, ¿no? Conscientes y conociendo a los demás, y sean conscientes y se conozcan a sí mismos, y que se den cuenta que forman parte del juego. Pues muchas gracias a los cuatro, y espero que hayamos generado reflexiones y hayamos conseguido el objetivo de esta charla. Gracias.